Sábado 6 de mayo se llevó a cabo la presentación del libro Resistencia de un pueblo en armas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El evento estuvo presidido por René Ayala, coordinador de la Agencia Prensa Rural, Carlos Lozano, director del semanario Voz, y Sandra Marulanda, integrante de las FARC. A ver, este libro es el segundo tomo, es la continuidad porque ya hay un primer tomo, pero esencialmente es la correspondencia del camarada Marulanda, son sus archivos que fueron transcritos hace... que es un proceso de unos 8 años que incluso lo hicimos con el mismo camarada Marulanda, pero son su correspondencia que él tuvo constantemente en la etapa primero con el camarada Jacobo Arenas, luego con todo su gran equipo de dirección que tenía, que era camarada Alfonso, camarada Raúl, camarada Jorge Briceño, y quien está ahora en esta última etapa, en esta etapa, nuestro camarada comandante Timo. Entonces toda la correspondencia, no solo eso, es también parte de su diario y lo más importante, lo más importante de nuestra organización que nos ayudó a consolidar, a desplegar, está la séptima conferencia, se relata ahí, relatos de operativos importantes que tuvimos como el Destructor 2 antes de empezar la zona del Caguán. Está también un documento muy importante que lo utilizamos nosotros en nuestra formación política, ideológica, de estudio permanente de todos los combatientes farianos, que es el don de mando y funciones del mando. Esto contiene el libro del camarada Marulanda. Este libro es una compilación de la correspondencia de Manuel Marulanda, que permite acercarse al líder de la guerrilla más vieja del mundo y entender sus análisis y pensamientos en los momentos más difíciles de la guerra. Asimismo, muestra la faceta humana del comandante, su relación con el secretariado y con los distintos sectores políticos y sociales del país, en busca siempre de la paz para Colombia. Pues a mí se me antoja decir que hay dos aspectos esenciales en los textos sobre Manuel Marulanda. El primero, pues muestran, digamos, lo que es lo que era la cotidianidad en la guerra, es decir, lo que pasaba en el día a día, y aparece en los distintos escritos del comandante Marulanda, en sus mensajes, algunas veces muy cortos, muy precisos, muy lacónicos, en otros mucho más detallados a los miembros del secretariado y a algunos de los dirigentes de las FARC que actuaban más a su alrededor. Allí, de una manera sencilla, de una manera fraterna, muy coloquial, Marulanda va planteando lo que a él le impresionaba del proceso colombiano, y de ahí va dando sus propias conclusiones, sus propias sugerencias, sus propias propuestas y orientaciones al conjunto de la guerrilla. Y si ustedes ven al lado de esas, digamos, de esos contextos de lo que era la guerra en Colombia en ese momento, también aparecen los planteamientos políticos. O sea, se ve al Marulanda comandante de un ejército del pueblo que no solamente daba línea militar, sino que también daba opiniones políticas. Resistencia de un pueblo en armas es, en definitiva, uno de los textos más importantes para la historia reciente de Colombia y un aporte de las FARC a la memoria histórica de un país que sufrió más de 50 años de guerra. La invitación es a comprar el libro para que se mezclen en esas historias contadas, relatadas, y se sepa realmente lo que es, qué son y por qué han luchado las FARC. Can you play the violin so I